Esta feria tiene una particularidad y es que está promovida por, como probablemente sabéis, por José Luis Aguirre, pero en definitiva él aglutina a una serie de artistas que directamente exponen, sin la intermediación de galerías ni de ningún otro ente intermedio. Y eso pues le da un carácter fresco y dinámico. El concepto surge del centro comercial. Les gustaba el arte, les interesaba, les parecía que era una cosa, la verdad que unos, como se dice, unos precursores, porque ahora ya se está dando cuenta todo el mundo que asociarse al mundo del arte pues es lo mejor que haces, ¿sabes? Porque es una cosa que despierta buenos sentimientos, pero en aquella época no era habitual. Y entonces pues me pidieron que organizara una exposición aquí, salió genial y enseguida nos dimos cuenta de que es que era una cosa mucho más abierta, ¿sabes?, que los canales habituales del arte, ¿no? Flecha tiene un valor muy importante, que es que hace el arte muy accesible a todo el mundo. Y el arte tiene el problema de que está muy encapsulado en un mundo cerrado que parece que es solo para los entendidos. Nos hace visibles, que es lo que necesitamos los artistas. Yo llevo muchos años exponiendo en Flecha y he tenido clientes que se han encontrado de repente con mis cosas porque venían aquí a comprar. Me parece una proposición muy interesante y original, porque siempre estamos acostumbrados a las ferias como en un lugar diferente, exclusivo para ello, y sin embargo aquí pues tienes la oportunidad de que mucha más gente que ni se lo espera de repente se encuentra con una cantidad de artistas. De las exposiciones que yo solía hacer, colectivas y tal, pues normalmente vienen pues amigos, conocidos, y nunca tienes un público tan grande como el que pasa por aquí. Es que es como estar en la calle, ¿sabes? Entra todo el mundo gratis, tranquilamente, vengan a ver el arte o no vengan. Se lo encuentran y de alguna manera, ¿sabes?, les estás ayudando a entenderlo y a habituarse. Eso también es muy positivo en la feria, ¿no? Que confluyan distintas disciplinas artísticas como la escultura, la pintura, fotografía, y que además sean muy, muy distintas, dirigidas a miradas distintas. Somos propuestas de artistas que miramos cada uno de una manera para público que también tiene su propia mirada. Entonces creo que esa diversidad es buena. Lo mismo se puede encontrar obra de artistas muy consolidados y muy consagrados, como pues obra de gente menos conocida y de artistas noveles. Y creo que eso pues le da, como digo, una frescura y una, incluso en bastantes niveles de la feria, pues hay una asequibilidad en precios que también es interesante para el público. Para mí es un honor estar exponiendo al lado de artistas tan reconocidos como Antonio López, o el Hortelano, o Ukelele, y no sé, me hace mucha ilusión y es una oportunidad. Sobre todo yo veo que lo que hay es eliminación de barreras, más que de intermediarios comerciales. Yo creo que son, casi te diría arquitectónicas, como que está muy de moda lo de las barreras arquitectónicas, ¿sabes? O sea, este es un espacio donde es gratis entrar, donde si llueve no te mojas, pero la gente va como si fuese por la calle, ¿sabes? Nadie te mira ni te cuestiona a ver si, yo qué sé, vas a comprar o no comprar. Lo que sí que pasa es que ponemos en la pared una etiquetita donde pone ya todo, incluido el precio. Entonces ya, joder, la gente lo ve y se lo puede pensar sin tener que hablar con nadie, ¿sabes? Si lo quieren comprar, pues estamos por aquí y lo compran, ¿no? Que gente que no conoces te apoye, pues la verdad es que es muy ilusionante. La gente es maravillosa, ¿sabes? Si le das cosas buenas, se da cuenta. Entonces yo creo que aquí lo que damos es de verdad.